Voy a echarle una taza de leche. Y el batidor por excelencia, un tenedor. Como es para tostadas francesas, no se recomienda tampoco echarle mucho adobo. Hay mucha gente que le pone sofrito. Esto es para un desayuno y a mucha gente no le gusta hacer un desayuno salado. Aunque las tostadas francesas siempre tienen su toque salado por la mantequilla, pero la mezcla que estamos haciendo para mojar los panes es dulce. Así que vamos a empezar. Tenemos esto. Antes de vertir la mezcla, porque yo utilizo un plato así, cóncavo, que cuando yo vaya a tirar la mezcla y mojar los panes aquí, no se derrame. Yo lo que le hago es huequito para que absorba mejor. Eso es en el caso de este pan. Si usted tiene un pan más finito, regularmente tiene más fibra y son más absorbentes. Voy a empezar a hacer estas dos para que ustedes lo vean. Las próximas dos no los van a ver porque si no se extiende demasiado el video y no quiero eso. Como complemento, usted puede al sartén poner jamón, lo calienta ahí, puede poner tocineta. Aunque la mezcla de las tostadas francesas tiene huevo, pero puede hacer revoltillo aparte, omelette aparte, lo que usted desee. Lo envolvemos como por último, porque como tiene canela, a veces se queda arriba. Vamos a virar la primera mezcla, un poquito. Lo presionamos para que absorba la mezcla que tenemos. Ya lo siento bastante húmedo. Mientras más mojadito esté, mejor. Porque cuando lo ponemos en el sartén se sella todo lo de afuera y queremos que esté jugoso por dentro. Lo bueno de este pan, que aunque esté mojado, sigue estando rígido y es más fácil para trabajar con él. En los otros tipos de panes son más finitos. Tan pronto se mojan, se ponen bien blanditos y es más complicado moverlo. Aunque ya este esté suficientemente mojado. Vamos a la segunda. Le tiene que estar caliente el sartén para cuando usted lo ponga se escuche así que está trabajando el aceite de coco o la mantequilla que esté utilizando. Si lo que tiene aceite regular canola, pues utilícelo, pero no le eche tanto porque también el olor y el aftertaste de ese aceite no es muy bueno. Te lava las manos. Parte vamos a subir el volumen de el caliente, que ya estamos pendiente a él y ya lo queremos sellar. Aquí lo podemos poner en high. Mira, mira, mira qué lindo se ve.
Voy a bajarlo un poquitito porque tampoco quiero que se queme. Ya vemos que calienta por más el centro que en la esquina, así que ahorita lo volteamos para que dore esta parte de aquí. Ya estas tostadas están casi ready to eat. Para esos amantes que quiere que todo el borde esté bastante doradito, le ponen un poquito más mantequilla. Lo malo de la mantequilla es que suelta demasiado humo. El aceite de coco regularmente no hace tanto humo como la mantequilla. ¿Por qué? Porque la mantequilla, esta que uno compra por ahí, tiene mucha agua, mucho líquido. Ya tenemos la primera. Si le gusta más tostadito, usted lo deja más tiempo, pero yo lo dejo hasta ahí. Como le dije al principio, aunque las tostadas francesas tienen huevo, usted puede añadirle un side de huevo revuelto, huevo frito, omelette, con un jamoncito por el lado, un bacon. Así quedaron estas tostadas francesas. Obviamente cada persona lo adorna como desee. En caso de mi esposa le pone whipped cream y Nutella. Yo uso mantequilla de maní o sirop sin azúcar. Y ella coge un huevo, pero yo le echo revoltillo con jamón y todo.